Hola, buenas tardes y bienvenidos a su programa Reingeniería Mental, Reprograma tu Mente y Transforma tu Vida. Mi nombre es Dana Morales, quien les da la cordial bienvenida. Síganos a través de Facebook Live, YouTube y en todas las redes sociales. Todos los martes de 2 de la tarde a 3 de la tarde, hora de la costa este de los Estados Unidos. Una vez más, estamos compartiendo con ustedes, nuestro querido público, su programa Entre Mujeres. La esencia, el valor y el empoderamiento de la mujer. Nos acompaña con nosotros nuestra querida María Auxiliadora Medina, quien es docente y autora del libro El Palacio de Cristal. Y también tenemos a nuestra querida autora del libro Imparable, Marisol Hernández. Y no podemos dejar al lado a nuestra diseñadora de lencería sobre molde y una gran emprendedora, Claudia Arcila. Chicas, buenas tardes, bienvenidas, ¿cómo están hoy? Bueno, para comenzar, muy feliz, bueno, especialmente, pues, feliz porque ya pasamos el día del amor y la amistad, pero siempre lo vamos a seguir siendo. Estamos en un mes muy lleno de mucha armonía, mucha felicidad, y feliz porque ya es nuestro tercer encuentro como entre mujeres valientes y emprendedoras. Exacto. Excelente. Sí, bueno, de mi parte también muchas gracias. Es nuestro tercer programa y creo que ha sido hasta ahorita lo mejor. Estamos en el mes del amor y la amistad, ¿verdad? Que todo el tiempo hay que festejar el amor y la amistad. Es una de las partes esenciales para nosotros. Exacto. Tienes toda la razón, Marisol. Bueno, Claudia, cuéntanos, ¿cómo te sientes? Bueno, feliz de estar una vez más con ustedes. Agradecida con Dios, con la vida, el weather también, el tiempo está precioso, entonces, ¿por qué no seguir celebrando, seguir hablando, seguir creciendo? Exacto, bueno, el tema de hoy es la autoestima. ¿Cómo la baja autoestima afecta la relación de pareja? Chicas, yo creo que es un tema que ya en el programa pasado habíamos hablado sobre la baja autoestima o la autoestima igual, y de ahí salió, yo creo que de ahí salió esto, que es cómo la baja autoestima afecta a tu pareja. Todo mundo tenemos esa experiencia de la baja autoestima, o cuando tenemos una autoestima firme, también tiene un efecto en la pareja. Entonces, pues,
El tema de hoy va a ser eso, como y los puntos a tocar van a ser las causas de la baja autoestima en una pareja, los efectos de una baja, de una autoestima negativa en pareja, cómo mejorar una baja autoestima en una relación, los beneficios de una autoestima sana en pareja. Son puntos, hay puntos más a fondo a tocar, pero estos son los 4 importantes que escogimos para compartir con nuestro público que nos está sintonizando. Entonces, pues vamos a hablar un poco de eso, porque todas tenemos algo que compartir y llevar a cabo nuestro propósito. Entonces, prácticamente, la relación en pareja, todos hemos oído la frase, para que te quieran, primero quiérete a ti mismo. Es una frase muy fuerte y fundamental, porque como se ha dicho y hablando en el mes del amor, no podemos dar amor si no nos amamos a nosotros mismos. Es cierto que la relación que mantenemos con nosotros mismos repercute en nuestras relaciones con los demás y en la pareja. Entonces, pues nuestra autoestima es la percepción que tenemos acerca de nosotros mismos. Es la autoestima, quererte a ti mismo, amor propio y mejorarte a ti mismo para que a tu alrededor se mejore todo. Pues, chicas, compartamos, entremos en el tema, porque nuestro público ahí esperando de nosotros. Por ejemplo, los efectos de una autoestima negativa en pareja, ¿cuál es la reacción? ¿Cuál es el punto que nos lleva a tener una relación sana, una relación enferma llena de inseguridad, verdad? Bueno, en esa parte me parece que primero debemos entender que nuestro comportamiento y actitudes al enfrentar el mundo dependen de nuestra autoestima. Alta o baja, esto definitivamente afecta a nuestro entorno. Entonces, yo creo que de las primeras problemas que nos vamos a enfrentar al tener una autoestima muy baja es de que no tendremos confianza en nuestra pareja. Y por el contrario, al estar llenos de inseguridades, nos aferramos a relaciones tóxicas, que no nos aportan nada, ni nos dejan fluir, ni nos dejan crecer. También, la persona que tiene la autoestima baja, asume una actitud vigilante, donde reinan los celos, la posesión, todo hacia la otra persona. O sea, hay veces tu pareja es más importante que tú misma, pero sí, no te das cuenta de que lo estás haciendo mal. Aplica para hombres y mujeres. Sí, exacto. Porque eso son entre mujeres, pero eso es... pero tenemos a los hombres. Sí, claro. Se depende emocionalmente de tu pareja y la vida propia pierde forma. Volvemos al mismo. Gira en torno de la otra persona, no nos damos cuenta que estamos envueltos en una relación tóxica que no nos está aportando nada y a la otra persona también la estamos haciendo infeliz. Eso es algo muy cierto, fíjate que esto... yo creo que traigo lo que es la violencia doméstica. Yo siempre meto la violencia doméstica, pero es que eso es, de ahí empieza. Cuando nuestra autoestima es baja, y tú lo acabas de decir, nos apegamos a una persona que en vez de retribuirnos, nos quita, y ahí empieza todo eso, ¿no? Porque le damos más importancia a la persona que está a nuestro lado que al que quizá ya lo tenemos todo tóxico por nuestros celos, por nuestra inseguridad, por estarle preguntando, dime cuánto me quieres. Porque eso no se pregunta, ¿verdad? Sí, esto se ve en cada acto. Hechos son los que hablan. Tiene toda la razón. Sí, sí. Bueno, la baja autoestima también dificulta algo bien importante, que es la comunicación y que tu pareja te conozca. Exacto. Porque si no nos queremos, que van a conocer de nosotros es lo peor, la peor parte. Y la baja autoestima afecta nuestra visión del mundo, porque estamos tan aferrados a algo que no vemos que hay cosas maravillosas a nuestro alrededor. Que podemos emprender, que podemos hacer nosotras mismas, que podemos hacer una infinidad y para compartir a los demás.
Sí, ahora ustedes están aquí conmigo compartiendo. Bueno, y por último, perdón, por último, la baja autoestima dificulta la toma de decisiones y sobrecarga a la pareja de responsabilidades. Exactamente, es cierto, tienes toda la razón. Así que los que nos están mirando o las que nos están mirando, háganse un análisis de ustedes mismos y digan, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué siento que mi relación está siendo tóxica? ¿No estoy avanzando? ¿Cómo puedo avanzar? ¿Por qué me preocupo más por la otra persona y no por mí misma? ¿Por qué sigo aquí en este lugar? Entonces, creo que son preguntas que debemos analizarnos y todos los días. Son preguntas de todos los días, ¿no? Y de esta forma podemos ir reafirmando o fortaleciendo nuestra baja autoestima, como María nos comparte más sobre esto. Ella nos enseña de cómo tener una autoestima bien alta y ser nosotras mismas. Pues, como vemos, señoras y señoritas, no todo está perdido en este mundo. Siempre hay una salida, siempre hay una solución para solucionar los problemas, claro, sí, para llegar a un acuerdo con la pareja y que todo fluya y salga bien. Bueno, tenemos, dice, de acuerdo con todo lo anterior, es muy importante que los integrantes de una relación de pareja tengan una autoestima sana. Esto llevará a mantener una relación positiva y con bienestar. Alegrará el tiempo y la relación y fortalecerá los lazos que lo unen. Tenemos 7 puntos muy importantes donde nos habla de cómo fortalecer a tu pareja. En el caso que sea la mujer, pues la mujer es la que tiene la obligación, el amor, el anhelo de ayudar a su pareja. En el caso pues opuesto, pues el hombre tiene que ayudar a su pareja, lógicamente. Y tenemos el primer punto que dice, valora a tu pareja. Es un punto muy importante, valorar a la persona, porque eso te ayuda mucho en tu autoestima. Segundo punto dice, dile lo que más admiras de esa persona. Eso sube un poco más el nivel de la autoestima también. Exprésale gratitud. Dale cariñitos. Y detallitos. Demuestra interés por ella. Apoyo en momentos difíciles. Anima a tu pareja a disfrutar de la vida. Son 3 puntos de que la persona cuando está pues débil con su autoestima, pero si te encuentras una persona que te va a dar esos 7 puntos que te van a levantar, lógicamente va a ser una relación muy linda, muy agradable, te vas a sentir amada, querida, protegida, elogiada más que todo, porque a nosotros nos gusta que nos elogien, qué linda te ves, qué preciosa, sí, cómo, me encanta cómo trabajas, me encanta cómo te ríes, incluso pues también al hombre, a mí me encanta tu sonrisa. Me gusta tu forma de ser. Me atrae cómo te vistes. Tu perfume, entonces, esos son detalles tan pequeñitos que lo podemos hacer, pero que a veces se nos hace muy difícil hacerlo por esa... Por tener nuestra autoestima baja. Sí, son pequeños detalles que pueden hacer grandes cosas. Exacto. Pero tengamos en cuenta que a veces hay como una autoestima... ¿Cómo se puede decir? Sobre autoestima. A veces cuando tenemos la autoestima alta, tenemos el poder de bajarle la autoestima a nuestra pareja o a las personas que nos rodean. Porque es cuando se propone un ego un poquito enfermo, ¿verdad? Entonces nos hace sentir mucho más y mejor que las personas que nos rodean, lo cual dañamos. Así como con detalles, enamoramos a una persona, la hacemos sentir bien, también con detalles, miradas y una sola palabra podemos dañarle la autoestima a las personas que nos rodean, especialmente las que tienen la autoestima baja. Sí. Pero Marisol, compártenos más de cómo los beneficios de una autoestima sana mejora una relación de pareja, cómo funciona la pareja. Bueno, yo creo que todo está en la confianza, ¿no? Tener una buena autoestima es cómo te sientas tú para valorar a alguien más, para darle valor y poder entender a esa persona. Claro, ser una persona positiva, tener pues el positivismo de entender a los demás. También
todo depende de la relación que tú tengas ante las otras personas. Sí, tienes toda la razón. Por eso que dices que tienes que tener el positivismo, el valor de entender a las otras personas. Porque cuando tenemos la baja autoestima, eso se nos sale de control, se nos sale de las manos y no podemos controlar ese coraje tampoco que tenemos dentro. Así que queremos sacarlo y con lo más mínimo explotamos. Y como lo dije, ay, con una simple palabra, con un simple hecho, estamos dañando a la otra persona. Sí tiene la autoestima. Sí. Si tenemos un ego enfermo, una autoestima más sobrepasando lo normal, ¿verdad? Sí. Entonces, eso es lo que nos... También sabes de que la autoestima es el antídoto contra los celos. Si tú tienes una autoestima alta, más te van a dañar los celos. Es un antídoto contra los celos, la autoestima, porque tú te sientes segura tanto de ti misma como de tu pareja que tienes a tu lado. Porque si hay una confianza, pues tú dices, yo te confío en mi pareja. Pero si tú te sientes como con tu autoestima baja, sientes que él dice, mi marido se va a encontrar otra más bonita que yo, mejor que yo, más hermosa. Pero si tú te das tu lugar como lo que eres en realidad, pues no, nada te va a afectar. Sí, fíjese que a colación escuché un video de una doctora especialista que decía, yo tengo una cliente que me dijo, oh, mi esposo me engañó y me bajó el autoestima. Y ella dijo, no, mentira, tienes que rebuscar en tu pasado de por qué tienes autoestima alta. Tú no tenías la autoestima alta cuando estabas con tu esposo y el hecho que él te haya engañado no quiere decir que te dañó tu autoestima. Porque cuando tenemos la autoestima alta, pase lo que pase, nosotros nos mantenemos derechas y con los pies en la tierra. Sí, lo que estaba diciendo, disculpa que te interrumpa, dicen que cuando uno tiene la autoestima bien y uno está bien, estás por tirar la toalla, pero la tiras y te levantas. Exacto. Te levantas con más fuerza, es porque nada te va a detener, te sientes bien, nada te va a detener. Sí, es como de levantarte cada día, como veía una frase de Kim Kiyosaki, ¿verdad? Yo la publiqué, es con ese poder que cuando nos levantamos de la cama, que todo el mundo nos tiene miedo, ¿no? Todo el mundo, pero ese es el punto, de decir soy yo, soy fuerte, y hoy estoy decidida a lograr lo que tengo en mente, a seguir adelante, a compartir con las personas que me rodean. Porque a veces también uno sale de la casa y que nos encontramos allá afuera, caras, malhumoradas, y a veces nos hacen el día mal, ¿no? Pero todo depende de cómo estamos nosotros con nosotros mismos. Sí. Si nuestra autoestima está alta, también repercute bastante en el trabajo. Pero fíjese, a veces el tener la autoestima baja, estamos muy bien en el sentido laboral, ¿verdad? En nuestro trabajo somos buenísimas, pero en la pareja sigue afectando. A veces esos son puntos que debemos de, como dije, cuestionarnos todos los días. ¿Por qué un mínimo acto, por qué una mínima palabra nos sentimos mal? Entonces, empezar a buscar los tips para cómo tener nuestra autoestima alta. Como la frase que el señor Alejandro siempre nos dice, mejor, mejor y mejor. Entonces, ahí está, traemos un nombre también. No tener límites, ¿no? Exacto. Los límites no los ponemos nosotros mismos. Nadie nos limita más que nosotros, que nosotros mismos. Sí, de acuerdo. Nadie te hace más daño que uno mismo. Exacto, eso tiene toda la razón. Nosotras nos dañamos, así como decimos, oh, estoy gordo, estoy feo, nos fijamos en nuestro físico, no soy inteligente, ¿por qué no cambiamos a lo positivo? Soy muy inteligente, el día de hoy voy a aprender algo diferente, estoy mejor, mejor y mejor. Así mismo. Y no compararte, tú exacto. Eres especial porque ya eres tú, ya sí. Eres especial, eres tú. Como tú no hay nadie, pueden haber parecidos en los sentimientos, en la actitud, pero tenemos que tener eso en mente de que nosotras somos únicas y los hombres son únicos también, tienen que tener su autoestima alto, porque al igual que nosotros tenemos ese miedo de que nos engañan o con quién esté saliendo, hay hombres que pasan lo mismo y de ahí empieza la violencia. No salgas así, ¿por qué te vistes? ¿Por qué eres bonita? ¿Por qué te maquillas? ¿Con quién vas a ir a tomar el café? Y mucho de eso nos prohíben seguir adelante en el área intelectual o profesional, sí, también, ¿sí? Porque hemos visto casos de bastantes mujeres hermosas que tienen un talento inigualable y están, no puedo porque mi esposo no me deja,
o porque amo a mi esposo, yo no quiero crearle celos. Exacto. Sí. Sin embargo, eso es un punto que tenemos que entender. Eso se llama, están cohibidas. Exacto. Están como reprimidas, todo eso, solo por no romper esa barrera, esa ya, pero, o sea, pero por lo mismo, por no llegar a un diálogo, porque el diálogo es la base de todo. Sí, decirle, yo tengo mis talentos, yo necesito sacar lo que yo tengo, porque yo puedo hacer esto, muchas cosas que podemos hacer. Ya. Bueno, sacar los talentos de ambas personas en una pareja, creo que eso nos lleva a la cúspide más alta, a explotar todos nuestros conocimientos. ¿Y qué más te lleva? Que tu pareja te conozca lo que en realidad eres. Ya, te conoce. Wow, yo no sabía que tú sabías hacer eso, que tú eres eso. Exactamente. Sí, tiene toda la razón. Bueno, yo creo que aquí vamos a tener mucho que dar. María siempre trae sus poemas, se dice que habla de la autoestima. No sé si nos quiera compartir hoy algo de ello o... No trajo poemas. Es que tiene muchos, que a veces no tenemos tantos, se nos olvida. No se vaya con la idea que no tiene que compartir. Pero sí, es algo que, como sí les digo, es algo que nosotros debemos de sacar de nuestra profundidad. No dejar que nadie nos empañe. Como dijo Jesús en su palabra, rompamos el velo. Que eso es lo que nos va a ver la luz. ¿Y qué es la luz? Sacar todo lo que nosotros tenemos, nuestro potencial que tenemos. Exacto. Simplemente eso es crear nuestra fe, nuestra confianza en nosotros. Es muy cierto. Bueno, tenemos algunos saluditos por acá. Saludos, María Hernández, desde el Bronx. Y tenemos a Tony, quien es parte del equipo. También tenemos a Flaquis Hernández. Hola, corazón. Y ella dice que cuando le invitamos al programa. Yo creo que uno de estos es cuestión de ponernos de acuerdo y nos puedes contactar a nuestras redes sociales o a nuestro número telefónico directo. Y claro que sí, con gusto te traemos o te invitamos a nuestro programa porque sé que tienes mucho que compartir. Y bueno, dice, creo que la autoestima entre nosotras es el confiar en nosotras y aceptarnos tal y como somos. Tienes toda la razón, por supuesto, que las chicas y yo hemos compartido hasta ahora. Y aquí tenemos más. Tenemos, ¿podría repetir? Flaco nos vuelve a que repitamos lo que habíamos dicho. Corazón, después nos puedes, te vamos a mandar el link que va a estar distribuyéndose en las redes sociales. Y ahí puedes volvernos a escuchar. El día de hoy estamos compartiendo muy lindo. Siempre, pero hoy es más todavía. Silvia, hola corazón, Silvia desde Chicago. Y también tenemos a Samuel Asturca. Hola Samuel. Y a Silvia, que la tenemos aquí. Y hay más personas que nos están mirando o sintonizando. Saludos desde Brooklyn, Nueva York y New Jersey. Estamos compartiendo aquí. Y chicas del área y de Bronx, para compartir una vez más con ustedes. Ya Suheiren la tenemos presente, ya no nos va a mandar sus saludos. Ay, ya su está en vivo. Pero ella puede compartir para que tengamos más público todavía. Porque el público allá afuera es lindísimo y es por ellos que estamos aquí, claro, todos los martes. Claro. Porque así como les aportamos a ellos, ellos nos pueden aportar a nosotros en un comentario o decir qué les gustaría que tocamos. Ajá, sí, finanzas también, ¿sabes? Entonces todas estamos de acuerdo en eso de que mándenos sus sugerencias para que podamos compartir con ustedes. Y como lo dijo Flaquis Hernández, pues claro que sí, también las podemos traer aquí a compartir. No solo mujeres, también si hay un chico por ahí que quiere compartir, pues bienvenido. Vamos a hacer un programa para varones, para hombres. Ahora nos vamos a un pequeño break y regresamos a hablar más sobre cómo afecta la baja autoestima entre parejas. Y algunos anuncios que vamos a tener de lo que vamos a impartir en los próximos días y meses. Thank you.
Ok, regresamos después de nuestro pequeño corte comercial que tuvimos por ahí para darles el tiempo a las personas que les han conectado se puedan conectar ahí. Bueno, seguimos con la baja autoestima y el efecto que hay en la pareja. Una frase, la autoestima es un proceso que varía continuamente, subiendo y bajando. Lo importante es mantenerla dentro del horizonte de una autoestima sana, sin que sea muy baja ni muy elevada, lo que estábamos hablando hace rato, que sea neutra, para no para no desvariar eso, porque como me dije, a veces el tener la autoestima muy elevada nos hace dañar a las personas que tienen la autoestima baja. Entonces, es un balance que debemos de llevar para poder seguir avanzando como seres humanos, como personas, y de esta forma poder ayudar a las personas que necesitan un empujoncito, una mano, una ayuda de nosotros, y es por eso es que estamos aquí compartiendo con ustedes, colaborando de una u otra forma, y pues seguir avanzando, que esa es nuestra meta y nuestro propósito en este programa de Entre Mujeres y aparte de Ingeniería Mental. Entonces, muchachos, pues vamos a seguir compartiendo, todas tenemos algo para compartir. Aún entonces los beneficios del tricotel, vamos a seguir con los beneficios de cómo la autoestima sana en pareja nos ayuda, qué nos hace, qué nos, cómo avanzamos cuando tenemos una autoestima sana, no solamente la mujer, el hombre también, o ambos, una pareja que ambos tienen, ambos miembros de ella tienen autoestima alta, van a tener mejor futuro para ellos, para sus hijos y las personas que lo rodean. Y en el trabajo se van a desempeñar mejor, ¿sí? Sobre todo en ellos o en nosotros mismos para seguir avanzando, haciendo, sacando todos nuestros potenciales que tenemos en el ámbito laboral y social con la gente que nos rodea, porque de lo contrario, vamos a traer hijos, ofrecer hijos, a desarrollar hijos con la autoestima baja, porque recuerden que los hijos hacen lo que nosotros, lo que nos ven hacer, no lo que nosotros les decimos. Es algo que toda la debemos de tener en cuenta y en mente, de que podemos decir a nuestro hijo, no robes, pero si lo ven que nosotros robamos, pues va a ser. Somos el reflejo. Siguiendo con los beneficios, ¿verdad?, de la autoestima. He escuchado en muchas parejas que dicen, no, es que mi marido me ama porque me cela, a donde yo no, he escuchado en muchas parejas. Sí. Él me ama, me quiere, él no me deja salir o no, cualquier cosa. Le da celo, tiene celo de mí porque él me quiere. Y he escuchado esa frase en muchas parejas, tanto en hombres como en mujeres. Pero viendo aquí, ¿verdad?, con más informaciones y más, viendo más más cosas más a fondo, y he visto parejas de que en realidad son celosas y han llegado al fracaso, más bien. Sí. No, el celo no es una emoción que te va a fomentar la necesidad ni la confianza, sino que más bien es una palabra es una barrera que te obstruye. Exacto. A tener una felicidad en tu casa, con tus hijos, con tu pareja. Porque vivimos de los celos, como ya lo dijeron. ¿En dónde está? ¿Con quién está? ¿Por qué no ha llegado del trabajo? Estamos midiendo desde tiempo. Estaba viendo un documental de otra persona que decía, o sea, son celos que llegan al extremo, hasta al extremo. Revisar la ropa que tiene, qué perfume tiene, cosas así. Entonces, eso es una autoestima totalmente dañada. Dañada, sí. Es que entonces tienen que poner en cuenta, sí.
debemos ver qué está pasando. Buscar ayuda profesional, que es lo mejor y lo más usual. Si nos están escuchando y se han sentido que alguno de los puntos que hemos compartido están así, pues no duden, busquen ayuda profesional para que de esta forma tengan un mejor estilo de vida emocional. Sí. Bueno, que bueno, voy a hablar un poco de eso. Yo creo que esa es una parte de nosotros de la que debemos trabajar, ¿no? En uno mismo, porque si uno no tiene nuestra autoestima, uno propio reconociendo nuestros errores, no vas a reconocer los errores del otro ni lo vas a entender. Entonces uno tiene que aprender a valorarse uno mismo para poder valorar a la otra persona y no tener esa desconfianza de esa persona. Exacto, sí. Tiene toda la razón. Sí, ¿no? Porque como dicen, los celos son enfermizos, sí. Y los celos dañan todo. Dice, ¿sí?, que los celos son hijos de la baja autoestima y de la envidia. Exacto. Tenemos que tener una autoestima sana y no envidiar a nada, porque si la persona tiene, nosotros también podemos. Ahora, ¿cuándo debemos de ser celosos? Debo de sentir celo cuando sepa que mis hijos andan por la calle y que no andan con personas adecuadas. Ahí es donde yo debo sentírselo, decir no estoy bien, no me siento bien porque mi hija anda en estos pasos, mi hijo anda en mala compañía. Ahí es donde debemos de sentir esa angustia, esa necesidad. Pero de lo contrario, pues, no, tenemos que ser bien. Bueno, ya los celos es otro tema también que debemos tocar. Creo que es el tema que cada tema nos lleva a otro tema y sacarlo de los celos. Pero como lo dices, es un hijo de la baja autoestima. Es un hijo de la baja autoestima. Aunque yo creo que en un nivel muy abajo, y bueno, porque todas las personas que amamos ya se aman. Existe ese miedo. Es un sentimiento, es una emoción. Si la pierdo, pero bueno, si se pierde, recuerden que nada es nuestro, tarde o temprano se va. Sí, pero yo creo que las emociones son diferentes de reconocerlas, ¿no? Porque celos y perdidas es una cosa y celos a la celos otra cosa. Celos es otra cosa. Sí, depende de cómo la persona sepa equilibrar sus emociones también. Porque si tú tienes un equilibrio mal, que no sabes equilibrar tus emociones, vas a caer al lado negativo. Y no te va a costar subir al lado positivo. Entonces ahí ese punto es muy importante. Porque no te voy a negar, pues el celo es una emoción que te sacude duro, pero si no la sabes levantar y superar, pues. Sí, por eso es la parte de la autoestima, ¿no? Que uno tiene que tener nuestra autoestima de alta y baja. Y es un control. Ajá, sí. Exacto, lo que es la neutralidad. Ni tan tan, ni menos. Sí. Así como lo dice, ni tan baja, ni tan elevada. Tenemos que tener el punto medio. Y ya lo dije, así vamos a avanzar como personas, como seres humanos. Tanto en nuestra la relación de pareja como en nuestra relación laboral. Sí, también. Esa es otra parte. Pues también nos va a llevar a desarrollar, a darles a comentarles a nuestros hijos ese punto medio de ni baja autoestima ni una autoestima elevada. Así es. El equilibrio. El yin y el yang. El yin yang. Exacto. A mí me encanta el yin yang. Es un icono que a mí me fascina simplemente desde que leí de él. Porque es la neutralidad. La neutralidad. Soy muy neutra. Sí. Muchas de las veces no opino para no desequilibrar el pensamiento de alguna otra persona, pero yo la analizo. Bueno, está bien. Sí. Y entender. Entonces, ahora lo que nos queda es, bueno, las personas que están con sus esposos, pues si tienen su autoestima más baja, pues hay que tocarte ayudarles, saber cuáles son los puntos más importantes para ayudarle a subir su autoestima, pues decirle sus palabras bonitas, su cariñito, decirle me gusta cómo te vistes, cómo te sonríes, me gusta tu forma de ser, te ves muy atractivo. Exacto. ¿Ya? Además, como personas, tener una persona que es atractiva, pues nos levanta la autoestima, así porque así ve la persona, las personas allá afuera dicen, wow, qué hombre, qué mujer. Sí, y uno como pareja de tal persona es like, wow, o sea, sí tengo una persona que vale la pena a mi lado en todos los sentidos. Ya, entonces esos son puntos muy importantes para que
en nuestros hogares, pues con nuestros hijos, también los hijos tienen que estimular a sus padres, decirle, madre, qué linda eres, padre, pues te ves muy, muy bien, muy elegante, y eso les ayuda mucho. Bastante. Sí. Para poder cultivar, sembrar una autoestima tanto en los hijos como en la pareja. ¿Y qué pasa? Estos hijos ya van creciendo con esa misma entidad y ya cuando ellos sean padres de familia, ya tengan su hogar, pues ellos ya van con ese... Van a transmitir lo mismo. Esto todo viene de generación en generación. Exactamente. Una autoestima sana, alta, va a ir mejorando todo. Y se va a ir rompiendo las cadenas de la violencia doméstica. Exactamente. Todo es una cadena. Yo creo que sembrar el amor a la familia, principalmente en nuestro hogar, tomando esas ventajas del hogar, a seguir ese proceso de que lo que nosotros vayamos demostrando, les vayamos demostrando a ellos también, pues es lo que van a demostrar en el futuro. Exacto, lo que les vamos inculcando poco a poco, les van a ir aprendiendo y lo van a ir transmitiendo, como digo, es una cadena. Sí. Es una cadena para mejor, el mejoramiento personal y social. Es importante, sí. Porque mire, los efectos de la baja autoestima o negativa en una pareja es que no, como ya lo había dicho Claudia, que por cierto ya estuvo en nuestro primer programa, en nuestra primera parte del programa, ahorita te tuvo que ir, pero nos sigue sintonizando, nos sigue ahí dándonos el seguimiento. Bueno, la negatividad en la pareja no nos deja avanzar, no nos deja que a lo mejor el hombre tiene un potencial para desarrollar un proyecto. Sí. Y nosotras como mujeres, ¿por qué vas a hacer eso? ¿O que no estudies? ¿Por qué vas a ir a estudiar? Si toda la vida has estado aquí conmigo, podemos terminar así. Les estamos cortando las alas. Pero es la inseguridad de nosotras o de los hombres que tienen el miedo. Porque si se va a estudiar, va a conocer a alguien que estudia igual y me va a dejar. Cuando en realidad la otra persona no está pensando en nada. El apego sí. Es otra parte muy... También que te daña mucho el apego, porque a veces no tenemos que estar tan apegadas a esa persona, sentimos que si se nos va día o día que nos sentimos mal, que no voy a comer, que me siento triste. La verdad es que no, nosotros somos, ya estamos completas. Exacto. Ellos son simplemente un complemento, sí. Simplemente un complemento, pero no tenemos que decir, me muero. Si esta persona no está conmigo. Digamos que es la sal y la pimienta de una carne buenísima. Pero ya, en realidad la carne se ve rica. Sí, ¿cómo? Sí. Tenemos que aprender a no ser tan apegados ni a cosas ni tampoco a las personas que nos rodean. Exacto. Porque eso también nos lleva a crear baja autoestima, sí, también. Yo creo que es parte de valorarse uno mismo, sí. De cuánto uno vale y cuánto tú puedes hacer. Aunque okay. Te caigas, levántate. Sí, todas las que se puedan. Mientras esté bien en salud, mientras siga aquí en este mundo, todas las veces que se caiga se tiene que levantar para más poder y lograr sus sueños, sus metas. Sí, porque a veces tenemos sueños y a veces, pero no tenemos esa. Pues el miedo, autoestima. Y si no lo hago bien, y si me critico, ¿qué importa? Eres tú, tienes que ser tú y vas a seguir siendo tú. En el pasado, presente y futuro. Entonces, bueno, pues vamos a seguir. Tenemos unos saluditos por aquí. Claudia, que nos sigue sintonizando. A Susana Calixto, hola Susana, gracias por sintonizarnos. Tony Xiomara, hola preciosa. Muy pronto nos estaremos mirando en Chicago, primero Dios. Y aloha, aloha, fantástico. Muchas gracias por sus comentarios. Ustedes son las personas que nos han sintonizado. Y bueno, síganos sintonizando, tomen un poquito de su tiempo y vean lo que compartimos para que nos dejen su retroalimentación. Le iba a decir en inglés, pero me acordé cómo se dice en español. A veces tenemos eso, los hemisferios del cerebro me mezclan los idiomas, perdón por eso. Bueno, pues vamos a seguir avanzando. Al parecer no hay más saludos a los que nos van a sintonizar. Y chicas, algo más que tengan ahí para compartir, para reforzar todos estos puntos que tocamos hoy. Para nuestros anuncios que tendremos en los próximos días, meses y el resto del año.
bueno, yo voy a tocar un poquito sobre la pareja, ¿no? Sobre que el hombre o la mujer, como sea, debe de permitirle, ¿no? A realizar los sueños, apoyarlas. Apoyarlas porque a veces mutuamente, a veces uno no deja al hombre o viceversa, ¿no? No dejamos que sobresalga uno. Yo creo que es bonito la conversación para que nos lleve a una seguridad y poder pues lograr metas y sueños de muchos, de los dos. Ah, pero todo está en el apoyo de la pareja. Sí, tienes toda la razón. Sí, es que la comunicación, ya saben que la base de una buena relación es la comunicación, el respeto y el amor. ¿Para qué existe una autoestima media? Porque se puede llegar a dañar también. Sí, a pesar de que tengamos una autoestima neutra, podemos dañarla, pero todo eso es con la falta de respeto, amor y confianza. Es la base de la pareja. Expresarlo con libertad, tener la libertad de expresar y decirlo, tanto el uno como el otro. Estas son mis metas, mi proyecto que yo tengo, que puedes darme tu opinión o aceptar alguna crítica constructiva, ¿te parece? ¿Qué tal? Dime tu expresión, tu punto de vista. Sí, tiene toda la razón, así que ya saben, amigos, amigas, ahorita que nos están sintonizando, pongan un poco de atención en esto, digo un poco porque sé que pueden ir más a fondo, y si están padeciendo alguno de los puntos que tocamos, no duden en buscar ayuda profesional, que es lo más importante para ambos, para su pareja, para su familia en realidad, para usted misma, porque usted puede llegar a donde usted desee, pero si tiene una autoestima baja o dañada, créame que no va a poder. Así que yo creo que todos necesitamos de todos y cada uno de ustedes tiene algo que aportar a nosotros, a la comunidad, al mundo. Y si tienen la autoestima baja, no van a poder colaborar. Y es mejor colaborar. También es bueno reconocer, Dana, nuestros errores, tanto los errores como los éxitos. Reconocerlos, saber, pues, cuando tenemos un error, pues decir, no, disculpa, pues, ¿no? Porque sabemos que es un error y saberlo reconocer. Y también reconocer nuestros éxitos. Claro que sí, somos felices. ¿Ya? Somos felices con nuestros éxitos. Yo, María, hoy María se come un payaso, por así decirlo. Y si usted ve que su pareja se siente feliz también, que comparte su felicidad con usted, porque él está... Sí. Igual con usted, su autoestima se siente feliz, pero si usted ve que ni siquiera, como dicen otra, la pela, ese, entonces no está de acuerdo con lo que usted está haciendo. Entonces ahí es donde tiene que, ¿por qué no te agrada lo que estoy haciendo? Entonces dime, ¿hay alguna razón, un motivo? Y si después de platicar esto sigue sin entenderlo, pues la puerta está abierta. Así que salgamos para buscar nuestros beneficios allá afuera, porque de eso se trata. Sí, para todo hay una solución. Exacto. ¿Sí? Si la solución fue esa, pues ni modo, ni cómo cambiar a la persona. Porque si no cambia a él, nadie lo va a poder cambiar. Sí, nadie. Nadie lo va a poder cambiar. Solo va a depender de él, nada más. Nos debemos de cambiar a nosotros mismos. Eso es lo correcto. Bueno, nos vamos a unos saluditos y ahora les voy a compartir lo que tenemos para el resto del año. Como les dije, vamos a saludar a Jenny Jarkin Medina. Saludos desde Nicaragua para nuestra querida María. Tía María. Y a nuestra querida Lourdes Guevara. Hola, preciosa, gracias por sintonizarnos. Y bueno, después del evento que estuvimos compartiendo con usted, nos dejó un gran aprendizaje. Para levantarnos la autoestima también. Saludos y gracias por los comentarios. Y bueno, los eventos a seguir que tenemos es el seminario de cómo escribir un libro y psico-coaching de la editorial. Se impartirá el sábado 20 de abril de 9 de la mañana a 1 de la tarde. El sábado 20 de julio de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Sábado 19 de octubre de 9 de la mañana, a 1 de la tarde. Todo esto se llevará a cabo en el 13839 Street, Union City, New Jersey 07081.
87 código postal. Haga sus reservaciones al 917-870-0233 o al 347-206-0550. Y estábamos hablando de Tony Shumara, Silvia Campos, que nos han sintonizado también. Pues bueno, estaremos en la gira Chicago, la gira inspiracional Chicago 2019, que se llevará a cabo del 7 al 10 de marzo con una serie de eventos impartidos en Chicago, Illinois. ¿Qué tendremos? El jueves 7, cómo escribir un libro y psico-coaching de la editorial, horarios de 5 de la tarde a 9 de la noche, y seguimos con el mismo evento para viernes 8 de marzo, cómo escribir un libro y psico-coaching editorial, de 5 a 9 de la noche. Y el sábado tenemos técnicas para hablar en público y persuadir a la gente, de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Todos estos tienen una inversión de $199 e incluye certificado de asistencia. Así que a todos nuestros amigos, amigas que nos sintonizan ahí por el área de Chicago y tienen el tiempo y quieren darse un buen regalo de 14 de febrero atrasado, asistan a nuestros eventos que estarán impartidos para de esta forma seguir avanzando y explorar lo que tenemos. Sin embargo, también para el domingo en Chicago, 10 de marzo, tendremos la presentación de los libros Fortaleza Inquebrantable de la autora Janet Hernández, El Poder de Conocerse a Sí Mismo de Lucio Santos y Mujer Osada de la autora Toni Shumara. Esto es de 5 de la tarde a 9 de la noche. Inversión $35, les incluirá aperitivos y su copia. Así que aprovechen, es un buen especial, siempre lo digo, y para tener exactamente las direcciones y quieran saber más a fondo los horarios o cómo va a funcionar todo esto, no duden en contactarme al 347-206-0550 o en Chicago con nuestra querida Janet Hernández, 773-639-4984. Y vamos a seguir regresando. Tenemos en Nueva York la Feria Internacional del Libro, la CUE 2019, 12, 13 y 14 de abril. En él impartiremos la conferencia El Empoderamiento de la Mujer. Así que si tienen invitados, por favor, háganle saber toda la información que se está ya impartiendo en las redes sociales y no duden en confirmarnos si no tienen invitados o no. Y las personitas que van a estar ahí compartiendo con nosotros, nada más y nada menos que parte del equipo editorial, tenemos a nuestra Ninfa Siscos, autora del libro Belleza Espiritual, Ángela Soto, autora de los libros Despertar y Corazón Poético, María Auxiliadora Medina, autora del libro El Palacio de Cristal, Teresa Tlapa, autora del libro Luz de Esperanza, Marisol Hernández, autora del libro Imparable, Blanca Iris Nuria, autora del libro José el Caracolito Perdido, Liz Arisbet Rojas, autora del libro Mi Perfecto Yo, María Magdalena Márquez, autora del libro La Dama de Hierro, Annie Osodón, autora del libro La Sagrada Familia de Sofía, Janet Hernández, autora del libro Fortaleza Inquebrantable, y su servidora, Dana Morales, autora de los libros Lo que callamos como mujeres. Esto se llevará a cabo en el Lehman College, CUNY, en el 250 Bedford Park Boulevard, Bronx, New York, en el Music Building. So, al igual, por más información, está todas las redes sociales o pueden contactarnos directamente a nosotros, al señor Alejandro Aguirre, o a su servidora, Dana Morales, y a nuestras autoras aquí de los libros también, y parte de del programa. Te vamos a tener una gira también para Los Ángeles, California 2019. Estamos trabajando arduamente en el tiempo y en todo el itinerario, pero las fechas son del 16 al 20 de mayo,
Así que a todas las personitas que tenemos, tanto amigos, conocidos, por allá en California, dense su espacio y regálense algo que les va a ayudar a ustedes y a nosotros en todo el ámbito profesional y social. También vamos a tener seminarios que se impartirán aquí en Nueva Jersey, como el Despertar Conciencia de tu Ser, sábado 25 de mayo de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Creando Amor, sábado 24 de agosto de 10 de la mañana a 4 de la tarde, y el seminario y Sanación Interior, sábado 16 de noviembre de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Esto se llevará a cabo en las oficinas de Safe Latin America, 13839 Union City, New Jersey, código postal 07087. Y la gira inspiracional, una vez más, que se llevará a cabo del 13 al 17 de junio en Denver. Y regresando con nuestra gira inspiracional 2019, que se llevará a cabo del 12 al 16 de septiembre con una serie de eventos que estamos trabajando en ello. Pero, pues las personas que ya han estado en nuestros seminarios quieren volver a compartir con nosotros, pues no duden en contactarnos. O a todas las personas que quieren, tienen en mente escribir un libro, quieren compartir con nosotros y con todo el mundo lo que tienen guardado, no duden en contactar a la editorial Alejandro C. Aguirre en YouTube, Facebook, Twitter y en todas las redes sociales. Y bueno, pues de esto es por el programa, para más o menos lo que hemos compartido y nuestra serie de eventos que vamos a tener en todo el año, en el resto del año, porque ya estamos en febrero. Bueno, nos damos cuenta, estamos en junio. Y le invitamos a seguir contactándonos, sintonizándonos, todos los martes de 2 de la tarde a 3 de la tarde, hora de los Estados Unidos, 1 de la tarde, 2 de la tarde, hora central, 12 del mediodía a 1 de la tarde, hora de estándar de las montañas, y de 11 de la mañana a 12 del día, hora estándar del Pacífico. Regresamos el próximo martes con el programa Reingeniería Mental, Reprograma Tu Mente y Transforma Tu Vida. Y más adelante seguiremos en marzo 5, de 2 a 3 de la tarde, su programa Entre Mujeres, la esencia, el valor y el empoderamiento de la mujer. Así que las personitas que nos han mandado mensajes, que quieren participar, claro que sí, contáctenos y con gusto las vamos a tomar en cuenta. Y bueno, pues de mi parte es todo por hoy. Como dice una frase de Mahatma Gandhi, nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado. Un esfuerzo total es una victoria completa. Chicas, ¿algo más que quieran aportar para despedir a nuestro público? ¿Una palabra, una frase de empoderamiento para levantar su autoestima? Pues sabemos que va a ser bienvenida. Sí, claro. Bueno, yo lo único que les puedo decir es que salgan adelante, que luchen por sus sueños, que todo es posible en esta vida. Que nada ni nadie nos detenga, solamente Dios. Exacto. María, sí. Bueno, nos despedimos ya de nuestro queridísimo público que nos sintonizaron el día de hoy. Gracias por el tiempo que depositaron y que Dios los bendiga, que siempre estamos en la fe en Dios, que Él es el que nos da todo, nuestra vida, nuestro ser, nuestro alimento. Él es el que nos posee de toda la sabiduría y que día a día tratemos de ser mejores padres, mejores madres, mejores ciudadanos, y que toda la bendición de Dios recaiga sobre nosotros, nuestros hijos, y que este programa siga avanzando cada día mejor y mejor y mejor. Mejor, mejor. Exacto. Yo me despido sin antes saludar a Miguel Urquiza desde Chicago. Gracias, Miguel Urquiza. Pronto nos veremos, primero Dios. Y bueno, de mi parte, mujer, hombre, levántate y cada día que tienes es una bendición de Dios. Tú puedes, tú quieres y tú lo vas a lograr. Ámate a ti misma porque eres único. Ámate a ti misma, eres único. Y pues,
Eres bonita, eres hermosa y tú puedes. Que pasen muy buenas tardes. Thank you.